dijeron que el rival sería el Cuautla Yeca, sin duda alguna pensé en el clásico de clásicos. Más que fútbol, más que un domingo, más que la tercera, lo que robó la atención de los espectadores fue el duelo de porras. Señoras y señores, les presento el color de la sangre cañera. Domingo 7 de diciembre, el primero del último mes del año, 15:30 horas en el Agustín Coruco Díaz, se preparaban los últimos detalles para el clásico mayor de la tercera división profesional. Tal y como estaba prometido, la porra sangre cañera desfiló por todas las calles principales de Zacatepec para intimidar a sus rivales, ondeando banderas, coreando, gritando y tocando sus instrumentos. Después de recorrer finalmente la avenida Escuadrón 201, llegaron al estadio. Con una entrada espectacular al inmueble arribaron al graderío. Más de 90 personas vestidas a la usanza cañera con colores predominantes como el blanco, el verde y por supuesto el negro se adueñaron de la tribuna de sombra. Se hacen llamar la sangre cañera y viven por una sola causa. Morir alentando a su equipo. Encabezada por Héctor Quesada, mejor conocido como el Porro Mayor, y Ricardo Castruita, alias el Archi, la sangre cañera comenzó su apoyo al equipo local con una espectacular humadera. ¿Cómo lo hicieron? 153 bengalas, 104 bombas de humo, 135 detonadores y un tanque extintor de 4.5 kilogramos. Además, por supuesto, de decenas de rollos de papel y más de 1 millón de papelitos de colores fueron los ingredientes que los llamados hijos de la caña lucieron en la máxima fiesta que puede ofrecernos la tercera división de ascenso en temporada regular. La sangre cañera esperaba a rival, y no era precisamente los jugadores del Cuautla, sino su porra. ¡Que brota la fuente, madre, los que están enfrente! Aquellos hombres de la popular que tanto alarde y pamparronería hicieron respecto a este encuentro, aquellos que prometieron estar con más de 12 camiones, aquellos que dijeron que harían pedazos a la porra local, aquellos que juraron coparían cañeros, aquellos que se quedaron en promesas sin cumplir. A la hora pactada dio inicio el encuentro los cañeros del Zacatepec de Mario Hernández Calderón. La propuesta fue más que clara. Seguridad en la portería a cargo de Gustavo Santana. Orden en la defensa cortesía de Manuel Castro. Estabilidad en la media cancha como solo Eder Sánchez puede hacerlo. Y arriba, la dupla mortal, la ofensiva que mata y que destroza cualquier portería. Luis Menes e Irving Sánchez acompañados, por supuesto, del resto de sus compañeros. Sin embargo, el Coruco Díaz no solo se vistió de porra, sino de la afición maravillosa que respondió al encuentro pese a saber que sería un partido con acción garantizada. Pequeños, grandes, niños y niñas se dieron cita. Gargantas encendidas, la olla en punto de ebullición, el ingenio pitando al por mayor y la gente que se abrotó el estadio con más de 700 almas que se volcaron ante un equipo que dio todo en la cancha contra el rival cuautlista que no supo meter las manos. Vibra, emoción, talento y técnica, gritos y bengalas y por supuesto fiesta y la sangre cañera esperando al invitado de la tarde. El señor Menes con su número 25 lo llamó y cuando por fin llegó, el clímax estalló. Minutos de sufrir para ti, Cuautla, 90 minutos de agonía, 90 minutos que duró el coraje, 90 minutos bastaron solamente para que se perdiera el orgullo y tus palabras se las llevara el viento. ¿En dónde quedaron los guerreros artilleros? Anda, Cuautla, vamos, Yeca, levántate y anda, reacciona y fortalece tus líneas para recibirlos como se debe en tu estadio, porque el Zacatepec te dará revancha, pero quiere un rival que se muera en la cancha y que demuestre por qué la popular lo sigue a todas partes y se muere con ellos. Y cuando todo había terminado, faltaba el festejo de los verdaderos ganadores de la tarde. Los que gritaron todo el tiempo, los que se quitaron la camiseta, los que se subieron a la malla, los que arriesgaron su físico por sus colores, los que entregaron su alma apasionada a un equipo que respondió y agradeció como se debe. Aguante sangre cañera, aguante verde y blanco y dale, oh, y dale más, que te lo has ganado. Pulso a pulso, festeja cañero, ríe, goza. Es tu tarde, se ganó. Y el triunfo borra los malos recuerdos.
Un desfile, claro que sí, por toda Ciudad Cañera si es posible. Gritémosle al mundo que se ganó en todos los aspectos. En el deportivo, en el futbolístico, de la afición y de la porra. Y por supuesto, se ganó porque el saldo fue blanco, sin violencia, sin un martabol de boca. Ánimo cañeros, gracias afición y venga sangre cañera, venga la porra. Dale más fuerte, grita con todo tu pulmón. Porque esta tarde, aparte de fútbol, ustedes demostraron que con su apoyo y su comportamiento y sus gritos de aliento, no son solo una porra, sino que son cañeros. De corazón, de corazón, de corazón. Este fue el color cañero de corazón, el color de la sangre cañera. Para Zona 22, Marco Gilvela.